Me llamo Raúl, soy diseñador gráfico. Una de mis pasiones es el arte urbano y dentro de este mundillo se me conoce con el sobrenombre artístico de Rombillos. Lo que hago se denomina logo art y se basa en la repetición de un logotipo haciendo diferentes versiones. Vengo haciendo esto desde 2007, ahora mismo ya son 13 años. Los diseños que he ido realizando durante estos años, en su mayoría los aplico a pegatinas, pósters, a veces pinto murales con ellos. Y la inspiración viene pues de cosas que me gustaban cuando era pequeño, ¿no? Pues como son los piratas, el tema egipcio, los ninjas, los bandoleros. En mi día a día realizo diversos bocetos y poco a poco los voy digitalizando y pasando a ordenador. Y lo que intento es llamar la atención en la calle, ¿no? Que la gente cuando vaya por la calle no piense que es un pasillo gris de casa al trabajo, del trabajo a casa. Y haya una pequeña nota de color pues que le llame la atención y que pues que alegre su día. Los últimos años viví en Barcelona y allí siempre me visitaban artistas de diferentes partes del mundo. Cuando ellos venían querían conocer el arte urbano de Barcelona, así que empecé a realizar una serie de rutas por la ciudad, enseñando los murales y contando anécdotas de los artistas. Durante el confinamiento pensé que tenía que hacer algo parecido en mi ciudad, ya que tenemos un pequeño museo al aire libre y pues esta me parece una opción divertida conocer la ciudad mediante una especie de safari urbano. Contar a la gente las pequeñas anécdotas, dónde tienen obras estos artistas y dar a conocer el talento local. La verdad que la actividad ha tenido una gran aceptación entre la gente de la ciudad, desde personas muy mayores a gente joven. Los tres primeros tours fueron realizados para la muestra Arte Urbana en la Sala Mos Salvador, que consistía en una exposición de graffiti reivindicativo. El tour comienza a las puertas del Rebellín y desde ahí comenzamos hacia el Parque del Ebro. Allí vemos una serie de murales que fueron realizados con motivos del Festival Artefacto. Tras ver los primeros murales en el Parque del Ebro, subimos hacia el casco antiguo de la ciudad. Allí visitamos el mural Sello Tatú. Este mural, realizado por dos artistas riojanos, muestra a un peregrino lleno de tatuajes. Estos tatuajes son sellos que ha ido recogiendo durante su camino de Santiago. Tras haber visitado este gran mural, nos dirigimos hacia la Plaza de la Oca. Allí podemos ver la siguiente serie de murales que también fueron realizados por artistas locales con motivo del Festival Artefacto. Al llegar a la segunda medianera, vemos una de las intervenciones murales más grandes de la ciudad. En ella se representa al Mercurio Alado. Este mural es un pequeño homenaje a todos los antiguos comercios que había en la ciudad. Entre ellos se pueden ver rótulos de antiguos comercios como la pescadería Juanita, Sastrería Blanco. Desde allí, a pocos metros más, iremos caminando hasta la trasera del edificio del albergue de peregrinos. Allí vemos el siguiente mural realizado por Boamistura. Boamistura es un colectivo de diseñadores, arquitectos, ingenieros de caminos que se decidieron a realizar un gran mural en la ciudad. Creo que cada día el arte urbano empieza a ser más reconocido tanto por los viandantes como por los turistas que visitan una ciudad. Prueba de ello es que los artistas tienen cuentas en sus redes sociales en las que cada día hay más seguidores. El objetivo del tour es que la gente vea la riqueza de la creatividad y los artistas que han pasado por nuestra ciudad. En el tour también la gente conocerá la diferencia entre graffiti y arte urbano, así como otras diferentes expresiones artísticas. Hola, soy Rombillos y os invito a conocer la ciudad de una manera diferente.